Qué tal, cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre estas máximas. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo tres máximas del programa enfocadas a la autoayuda, a la confianza y la determinación personal. Normalmente estos son temas que mucha gente no le da el valor que merece, pero te voy a decir algo. Gran parte de las personas está invadida por miedos, por temores y no se enfrenta a los mismos. Considera que no es necesario hasta que llega un momento en su vida que se pregunta cómo terminé en esta situación o bien simplemente no soy feliz con el tipo de vida que tengo. Y esto normalmente es porque nunca enfrentaron la situación que les genera infelicidad. Y esto sucede porque implica salir de la zona de confort para enfrentar estos miedos. Entonces, una manera de hacerlo es reforzando toda esta cuestión de la confianza y la determinación personal y sobre todo aplicar estos conceptos de autoayuda. Por lo que si quieres saber lo que estas máximas pueden hacer por ti, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. <music> Máxima número 1. Abordar los problemas en la superficie nunca lo resuelve. Necesitas profundizar más. Desde que era un adolescente, la autora Jordan Lee Dooley había sufrido de acné, un acné terrible. A los 13 años de edad, tratando de impresionar a un chico guapo en clase, le resultó vergonzoso. Ya en edad adulta, haciendo un trabajo que requiere una cierta cantidad de tiempo sentada frente a una cámara, le pareció un verdadero problema. Llegó al punto en que estaba teniendo brotes profundos y dolorosos, muy por debajo de la piel. Ella se resistió a ir al médico, principalmente por vergüenza. Ella siguió luchando, usando maquillaje para cubrir las imperfecciones en su apariencia. Pero cuando finalmente llegó al médico, él le dijo una verdad que iba más allá de sus problemas de cuidado de la piel. El mensaje clave aquí es, abordar los problemas en la superficie nunca los resuelve. Necesitas profundizar. El médico de Jordan le dijo que sus intentos de ocultar su problema de acné con maquillaje probablemente lo empeoraban. Si bien la causa de este problema era algo más profundo como el estrés o la dieta, el maquillaje seguramente no estaba ayudando. Hay una lección para todos nosotros. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de ocultar tus imperfecciones? Tal vez hayas sentido que dejar tus defectos en exhibición sería de alguna manera peor que el daño a largo plazo causado por encubrirlos. Verás, cubrir cosas en la superficie solo mantiene tus inseguridades en secreto. Persistiendo por más tiempo y volviéndose cada vez más dañino, al igual que el acné. Todos debemos ser lo suficientemente valientes como para enfrentar la verdad de quiénes somos, porque tu propósito comienza por ser totalmente tú. No tú con las partes malas encubiertas, sino el verdadero, el auténtico. Así que aquí hay un desafío para ayudarte a construir una verdadera confianza en ti mismo, desde el fondo. Durante 30 días comprométete a dejar de criticarte a ti mismo. No te llames gordo, feo, débil, etc. No identifiques tus fallas en todas y cada una de las fotos que tomes. Vive según esta regla general. Si no le dijeras algo a tu amigo, no lo digas sobre ti. Si tu mejor amigo no fue muy gracioso mientras intentaba hacer una broma durante la cena, ¿le dirías que es totalmente incómodo y que simplemente debería rendirse? No. Así que tampoco te digas cosas de ese tipo. Deja de obsesionarte por cómo te ven por fuera. Abraza tu verdadero ser porque ahí es donde comienza el propósito. No olvides la máxima. Abordar los problemas en la superficie nunca los resuelve realmente. Necesitas profundizar. Máxima número 2. Piensa en tu ego más como una herramienta que como parte de tu identidad. En algún momento de tu vida, probablemente te hayas encontrado en una habitación llena de personas aparentemente capaces y te hayas sentido intimidado. Pero, ¿alguna vez has considerado que en este tipo de situaciones todo el mundo está actuando? Claro, las actuaciones de algunas personas están cerca de su verdadero yo pero aún es más que probable que estén amplificando sus egos por el bien del público y esperando que las otras personas en la sala lo compren. En otras palabras, incluso si la confianza no es algo natural para ti, puedes aprender a fingirla. Todo lo que se necesita es pensar en tu ego como una herramienta más que como un aspecto de tu identidad. En situaciones en las que un ego trabajará a tu favor, debes aumentarlo. Pensar en ti mismo como más valioso de lo que tus logros solo pueden indicar puede mejorar tu desempeño romántico, profesional, deportivo y social. Y eso no es todo. La confianza puede ayudarte a ser contratado ya que tendrás más probabilidades de realizar pruebas bien bajo estrés. Esa es solo una de las muchas razones por las cuales las personas seguras tienden a ser más exitosas y viceversa. Una forma de proyectar un ego más fuerte es a través de tu lenguaje corporal. Si tienes una buena postura, mantienes el contacto visual y mantienes el espacio en una habitación, la gente te verá con confianza. Cuando te perciben de esa manera, te tratarán mejor, alimentando aún más tu confianza. Pero no todas las situaciones se benefician de que enciendas tu ego. A veces puede ser mejor para ti marcarlo. Si dejas que tu ego se vuelva loco, probablemente serás percibido como arrogante. De hecho, dejar que tu ego influya en tus decisiones es una forma de pensar que te puede costar tu carrera. Cuando el autor Scott Adams comenzó la tira cómica Dilbert en 1989, canalizó ideas divertidas de todos los aspectos de su vida en el proyecto. Pero pronto, los fanáticos le escribieron y le dijeron que disfrutaban más de los cómics de su oficina. Si hubiera dejado que su ego se interpusiera, Habría ignorado a sus fanáticos y habría continuado construyendo el cómic en torno a lo que personalmente le pareció gracioso. En cambio, reformó Dilbert como una tira cómica en el lugar de trabajo. Al soltar su ego, convirtió la historieta en una sensación nacional, allanando el camino para su lucrativa carrera como dibujante y emprendedor. No olvides la máxima, piensa en tu ego como una herramienta más que como tu identidad. Y máxima número 3, lo que sea que hagas en la vida será una lucha, por lo que es importante que encuentres la lucha adecuada para ti. ¿Qué es lo que realmente quieres de la vida? En otras palabras, ¿cuál es tu objetivo final, el logro que deseas escribir en tu lápida? No es una pregunta tan fácil de responder, ¿verdad? Claro, muchos de nosotros afirmaremos que queremos felicidad, una familia amorosa y un trabajo que disfrutemos, pero estas son ambiciones bastante vagas y las ambiciones vagas son problemáticas porque no te empujarán a luchar por el éxito. Desafortunadamente, si quieres llegar a cualquier parte de la vida, tendrás que luchar. Lograr tus objetivos requerirá mucho trabajo y mucha perseverancia. Está garantizado que habrá contratiempos y dificultades en el camino. Si no tienes una meta que estás decidido a alcanzar, te vas a tambalear ante esta adversidad. Digamos que quieres convertirte en el presidente de una compañía, es decir, ser CEO es tu objetivo. Después de todo, ser presidente ciertamente suena genial. Solo piensa en todo ese poder y responsabilidad. Y, sin embargo, ser CEO está lejos de ser un paseo por el parque. Los CEOs regularmente realizan semanas de trabajo de 60 horas, tienen que tomar decisiones difíciles y deben estar listos para despedir a las personas una y otra vez. Si no estás empeñado en convertirte en un verdadero presidente de compañía, lucharás con el arduo trabajo y tus posibilidades de tener éxito serán escasas. Como la lucha es inevitable, tienes que encontrar algo por lo que valga la pena luchar. Tienes que identificar lo que realmente disfrutas hacer. Trabajar en algo que te haga feliz significa que no solo te dejarás inmutar por la batalla constante, llegarás a amarlo. El autor Mark Manson se dio cuenta de que realmente le gustaba escribir sobre citas, por lo que decidió centrarse en escribir un blog de consejos para citas. Al principio fue un desafío, pero como amaba lo que hacía, prosperó ante la adversidad. Finalmente la lucha valió la pena. El blog obtuvo cientos de miles de suscriptores y pagó más que suficiente para que el autor lo convirtiera en su trabajo a tiempo completo. No tiene sentido buscar una vida fácil sin adversidades. La única forma de avanzar es encontrar una meta por la que quieras luchar. Sin embargo, es igualmente importante decir no a todas las luchas y tareas que no te traen alegría. Sé directo y deja de perseguir las cosas de la vida que no te hacen feliz. Concéntrate en las pocas cosas buenas y que te importe un carajo todo lo demás. No olvides la máxima, lo que sea que hagas en la vida será una lucha, por lo que debes encontrar la lucha adecuada para ti. Y estas fueron tres máximas del programa Conocimiento Experto, en esta ocasión enfocadas a la autoayuda, la confianza y la determinación personal. Es importante que nosotros entendamos que gran parte de las fortalezas son internas pero muchas veces preferimos evitar problemas o bien dejamos que el miedo nos consuma. Es importante que nosotros enfrentemos el miedo que tenemos si es que queremos crecer. Y para esto es importante hacer caso a estas máximas. Recuerda, no te van a hacer ningún daño, al contrario, van a fortalecer todo esto interno que tienes para hacer frente a las situaciones que son importantes. Para ti, me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto y también aprovecho para preguntarte si quieres que continuemos con estas máximas. Es una nueva sección del programa, estamos en una fase piloto y es importante para mí saber tu opinión al respecto, si realmente te aportan valor y si es así, por favor hazlo saber en los comentarios para dejar esta sección como una parte fija del programa. Por otro lado, también aprovecho para hacerte saber que si esta información la consideras de valor, evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. Es importante también que revises en la descripción los enlaces que ahí se encuentran porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas a Domingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y sobre todo de colocar tu comentario al respecto. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre: soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sesión de Máximas del Programa. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020 disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar. En ese objetivo, presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.